muy felices de tener a Rafa. Volvemos a tener un número uno del mundo jugando por los puntos en Argentina, como fue en el año 2001. Obviamente para el torneo eso, digamos, se abre otra expectativa totalmente diferente. De hecho, vamos a volver a poner la tribuna general para aumentar la capacidad en mil personas más. Y hoy, después de poder anunciarlo, yo creo que vamos a tener una expectativa muy grande del lado de los patrocinadores y también del público en general. A partir del lunes 9 se ponen la venta de entradas para el público en general. Y a partir del 13 de enero vamos a tener ya la boletería habilitada en la puerta de Buenos Aires, Lawn Tennis. Y tenemos una preventa a partir de mañana, digamos, de mañana hasta el día 8, hasta el domingo. Yo estoy muy contento que venga Rafa. Más allá de que es el número uno del mundo, que le da una jerarquía mayor a la Copa Claro, me causa mucho placer porque es una persona que es, ante todo, una persona muy sencilla, muy humilde. Y eso creo que es realmente un ejemplo, digamos, no solamente para los tenistas españoles, sino para todos los tenistas, inclusive para los tenistas nuestros más chicos, que puedan cambiarse con él en el vestuario, que puedan ver cómo se prepara para un partido. Eso yo creo que alimenta mucho a nuestros tenistas jóvenes. Con respecto a la segunda pregunta de la situación del Potro, no voy a hablar públicamente del tema. Por respeto también a la Copa Claro, estoy en estos momentos en otra instancia y no voy a hacer públicamente ninguna, digamos, respuesta a eso. No es un torneo donde Rafa sea el único, así que hoy vamos a anunciar a Rafa y la semana que viene anunciaremos dos o tres jugadores más y espero la semana próxima dos jugadores más. Así que, no, mira, siempre los tipos, lo único que te puedo decir, Ferrer no va a jugar acá este año. Decidió que va, él y siempre lo ha dicho, nunca ha jugado la segunda semana de la gira, ha jugado la tercera y la cuarta. Yo siempre pensé que había un chance, dado que Acapulco sí iba duro, pero va a jugar Río y Acapulco. Y al igual, bueno, lo típico de los mismos jugadores, un poquito que hemos estado hablando. Siempre el típico Almagro, Robredo, Verdasco, ese tipo de jugador que estamos esperando una contestación. Warinka se va a quedar en Europa este año, decidió que se va a quedar en Europa. Y lo de David, vamos a hacer algo, la verdad, a David le debemos mucho, es uno de los jugadores que diría que durante todos los años de verdad se comprometió al evento, estuvo acá presente y haremos algo, que llegaremos a un acuerdo con él, ¿me entiendes? De verdad reconocerlo por el apoyo que nos ha dado durante todos estos años.